Res més, diputat? D'acord. Pel grup parlamentari del Partit Popular té la paraula la diputada Esperança García. Gràcies, presidenta. Bien, señor Silva, la verdad es que nosotros creíamos que usted comparecía aquí para dar opiniones, no para dar opiniones, para demostrar que tiene usted hechos suficientemente probados para decir una afirmación tal como que se deduce, es una especie, se puede deducir desde una perspectiva muy formal que puede haber algo parecido a la Operación Cataluña. Esto es lo que usted ha dicho. Se supone que usted venía aquí para dar datos o bien de conocimiento directo, pero no desde luego de referencia ni de parece ser, se oía decir, parece ser, dice ser, porque esto contiene juicios objetivos, no ningún dato objetivo. Y desde luego lo que no esperábamos es que usted compareciera aquí, pues obviamente ni para decir que España no es un régimen democrático porque no hay separación de poderes. ¿Quiere explicarle usted a las personas que hay en esta sala cómo se designan los tribunales constitucionales en Alemania o en Estados Unidos? ¿O en Italia? No, no, estoy preguntando yo, perdona. Digo, ¿puede explicarle usted cómo se designan los tribunales constitucionales en Alemania, en Italia, en Estados Unidos? Porque es que se designan prácticamente… Cuestión de tiempo, pero no puedo explicar. Si simplemente decir, pues mire, en Alemania los 16 miembros se escogen 8 en la Cámara Alta y 8 en la Cámara Baja. Vaya, en España no, en España va gobierno, las dos cámaras, la Alta y la Baja y el Consejo General del Poder Judicial. En Estados Unidos es el propio presidente el que escoge a miembros de los tribunales superiores. Oiga, yo no sé cómo usted saca esas conclusiones y puede hacer afirmaciones tan graves como que en España existen inspecciones o investigaciones generales y prospectivas y que todos los ciudadanos tenemos que tener miedo a eso. No sé si eso lo dedujo usted una vez fue apartado de la carrera judicial por cometer un presunto delito de prevaricación o cuándo tomó eso, usted esas, esas afirmaciones como hechos probados en su fuero interno y que continuó repitiendo en el 2014 cuando se presentó a unas elecciones hasta el punto de incluso llegar aquí y negar en una sede parlamentaria donde, donde hay una democracia representativa, donde los ciudadanos han escogido cada uno de los miembros que estamos aquí sentados, que nosotros no representamos a nadie. Oiga, el que no representa a nadie más que a usted mismo es usted, que se presentó a unas elecciones y, como bien dice, el pueblo español sabe, el pueblo español, la ciudadanía española es consciente y decidió no elegirle. Oiga, de verdad, es que, sinceramente, decir que a la gente se le investiga porque sí, meterle el miedo a la gente de que se le investiga porque sí. Oiga, los señores Pujol, se les investiga porque tienen 3.300 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales que no pueden explicar de dónde vienen. ¿O usted cree que el CNI, la Policía Nacional, los fiscales o el poder del Estado ha puesto 3.300 millones en paraísos fiscales a nombre de la familia Pujol? Luego continuaré. D'acord, puede empezar.